Volvemos a los temas virus en este canal. Ya hemos hecho las cronologías de REC o de 28 días semanas después. Así que es el turno de Cabin Fever, saga que originó Eli Roth. De hecho, la inspiración para la historia de la película provino de una experiencia de la vida real durante un viaje a Islandia cuando Eli Roth desarrolló una infección de la piel. En esta saga también podríamos tener varios universos, así que vamos a contar su historia ordenada en el tiempo. Tengo que comentar que algunas imágenes a lo mejor son algo asquerosas, porque la verdad es que las pelis pues tienen imágenes algo asquerositas, pero bueno, esperemos que YouTube no nos bloquee el vídeo por esto. Todo comenzaría en la tercera entrega de la saga, Cabin Fever 3, Patient Zero. Esta se estrenó en 2014 y es una precuela de la primera entrega, por lo que vamos a empezar por ella. Repito, sus hechos ocurren antes de la primera película, y se podría decir que es el origen de la epidemia, así que aquí comenzaría la historia de la saga. El Dr. Edwards llega a un laboratorio aislado en una isla para examinar al señor Porter. Aunque Porter tiene un virus mortal que come carne, es asintomático y no muestra signos de necrosis. Junto con sus colegas investigadores, Camila y Bridget, el Dr. Edwards pasa 2 meses examinando a Porter de forma aislada. Porter continuamente pide ver a su esposa, pero a él se le niega continuamente. Marcus se prepara para casarse con la rica heredera Katie Arias en la República Dominicana. El mejor amigo de Mark, Dobbs, su hermano, Josh, y la novia de Josh, Penny, alquilan un barco y llevan a Mark a una isla supuestamente despoblada para su despedida de soltero. ¿A quién se le ocurre? La simpática investigadora, Camila, crea una buena relación con Porter. Frustrado con su encierro, Porter infecta intencionalmente a uno de los investigadores cuando comienza a rebelarse contra su continuo aislamiento. Porter le advierte a Camila que es peligroso y Bridget es infectada. Josh y Penny hacen snorkel y encuentran animales marinos muertos que ensucian el fondo del océano. Cuando regresan al campamento, Josh y Penny descubren extrañas erupciones en la piel. Mientras Josh realiza sexo oral con ella, Penny comienza a escupir grandes cantidades de sangre y su carne comienza a derretirse. Josh pide ayuda y una voz que dice ser el Dr. Edwards le brinda instrucciones. Al darse cuenta de que necesitan ayuda pero están atrapados, Mark y Dobbs buscan en la isla y encuentran un búnker. En el interior, los dos amigos descubren investigaciones relacionadas con el virus. También encuentran hombres mutados que intentan matarlos. Mark y Dobbs pueden escapar del peligro humano, pero Dobbs es infectado. El búnker resulta estar conectado al laboratorio del Dr. Edwards. Josh se reúne con Mark y Dobbs y encuentran a los investigadores. Después de formular un plan de extracción, Bridget y Josh se separaron para reunir a Penny y esperar el bote en la playa. Dobbs y Edwards también se van solos mientras Porter, Camila y Marcus inician la secuencia de autodestrucción del laboratorio. Bridget mata a Josh y se dirige a la playa. Penny ve a Bridget tratando de robar el bote y las dos mujeres infectadas luchan entre sí hasta la muerte. Penny mata con éxito a Bridget, pero sucumbe a su enfermedad y muere en la orilla. Edwards también logra matar a Dobbs y escapar a la playa con un rifle. Después de manipular el laboratorio para explotar, Porter, Camila y Marcus descubren el cuerpo de Dobbs y confrontan al Dr. Edwards. Edwards se prepara para dispararle a Marcus, pero Porter saca una pistola y mata a Edwards después de que Camila le dice a Porter que su esposa ha estado muerta todo el tiempo y que Edwards le ha mentido. Porter, Camila y Marcus escapan cuando llega el bote. En el bote, Porter les da a Camila y Marcus un agua embotellada para beber. Poco después, Camila y Marcus escuchan ruidos fuertes. Descubren que Porter infectó su agua inyectando su sangre en las botellas con una jeringa antes de matar al capitán del barco y escapar en el bote. Camila y Marcus comienzan a mostrar signos de infección. Los flashbacks revelan que Porter robó una radio del traje Hazmat cuando asaltó al investigador y la usó para hacerse pasar por Edwards, llevando a Josh y a los demás al laboratorio. También se muestra que Porter infectó a una rata, que es lo que condujo al brote inicial. La película termina con Porter yendo a tierra firme y la implicación de que Porter planea propagar la infección por todo el mundo. Tras los hechos de esta tercera entrega, que actúa como inicio de la historia, tendríamos ahora la película original, Cabin Fever, del año 2002, y que sus hechos
también nos situaría en ese año 2002, por lo que la anterior podría ocurrir unos años antes. En esta película no se sabe nada de Porter, así que imaginamos que él empezó a propagar la infección y desapareció. Esta película comienza con un ermitaño que camina por el bosque y se encuentra con su perro, que murió en una infección sangrienta. Cuando lo descubre, él también es infectado. Aquí ya voy a hacer un Kit Kat, ya que para unir la película anterior y esta, podríamos decir que el perro se infectó a través de la rata infectada que se nos cuenta en Passion Zero, algo así como en Rec. De esta forma, uniríamos ambas entregas de mejor forma. Mientras tanto, los estudiantes universitarios Jeff, Marcy, Paul, Karen y Bert se van de vacaciones a una cabaña remota para celebrar las vacaciones de primavera. Bert se va a disparar a las ardillas, pero dispara al ermitaño, ahora desfigurado y sangriento. A pesar de las súplicas del ermitaño, Bert huye y permanece en silencio sobre el incidente. El grupo se reúne alrededor de una fogata esa noche, donde se les une un simpático vagabundo llamado Grimm y su perro mascota, el Dr. Mambo. Cuando llueve, Grimm se va con su perro a preparar el equipaje con sus pertenencias. Mientras los amigos esperan a Grimm dentro, el ermitaño regresa pidiendo ayuda. Cuando Bert cierra la puerta del ermitaño enfermo, intenta robar el coche del grupo mientras vomita sangre. Cuando el ermitaño se acerca a Marcy y Karen, Paul accidentalmente le prende fuego. Al buscar ayuda al día siguiente, Jeff y Bert se encuentran con un carnicero, pero se van después de enterarse de que ella es la prima del ermitaño muerto. Paul recibe asistencia del ayudante de policía Winston, quien promete enviar una grúa. Paul intenta consolar a Karen, que está molesta por el asesinato del ermitaño. Después de calmarla, Paul intenta tener relaciones sexuales con ella. Cuando él alcanza su entrepierna, descubre una infección que se ha extendido en su ingle y el grupo la aísla en un cobertizo. Después de arreglar el camión, Bert tose sangre, pero no se lo dice a nadie. Bert se marcha después de que Paul y Jeff descubren que ha contraído la enfermedad. Jeff toma la cerveza restante y se va, aterrorizado de infectarse. Bert busca ayuda en una tienda de conveniencia, pero enfada al dueño después de que su hijo, Dennis, lo muerde. Bert huye, perseguido por el padre de Dennis y dos amigos. En la cabaña, a Marcy le preocupa que todos contraigan la enfermedad. Cuando Paul la consuela, impulsivamente tienen relaciones sexuales. Esta gente es tonta. Tienen miedo de infectarse de un virus extraño, pero se follan. Es increíble. Lamentando el asunto, Paul se va mientras Marcy se baña llorando. Mientras se afeita las piernas, su carne comienza a despegarse y sale corriendo en pánico, donde el Dr. Mambo se la come viva. Paul descubre el cadáver del ermitaño flotando en un depósito y se da cuenta de que la infección se está propagando a través del suministro de agua. Al regresar corriendo a la cabaña, Paul encuentra los restos de Marcy y el Dr. Mambo alimentándose de Karen. Después de matar al Dr. Mambo con el arma de Bert, golpea a Karen con una pala por misericordia. Bert, moribundo, regresa a la cabaña perseguido por el padre de Dennis y sus dos compañeros. El grupo dispara y mata a Bert, y Paul mata a los tres. Paul busca a Jeff. En su lugar encuentra el cadáver de Grimm. Paul toma el camión de la tienda de conveniencia y, mientras conduce, descubre que está infectado antes de golpear un venado. Se reúne con el diputado Winston, que está de fiesta con bebedores menores de edad. Paul solicita que lo lleven al hospital, pero antes de que el grupo se vaya, a Winston se le ordena matar a varias personas infectadas en una matanza. Con el grupo enfrentándose a él, Paul ataca e infecta a varios de los amigos de Winston antes de noquearlo. Un camión que pasa deja a Paul en un hospital, donde habla débilmente sobre dónde contrajo la enfermedad. Los doctores informan al sheriff que Paul debe ser transferido. Acostado en la parte trasera del patrullero de Winston, Paul le advierte sin éxito sobre el suministro de agua contaminada. Winston lo deja al borde de un arroyo. Jeff, que se ha estado escondiendo y bebiendo en el bosque, regresa a la cabaña al día siguiente. Inicialmente llorando, después de ver los restos de sus amigos, se emociona al darse cuenta de que él es el único superviviente. Cuando levanta los brazos en señal de victoria, Winston le dispara y quema su cuerpo con los demás. Toma victoria. En la tienda de conveniencia, varios niños venden limonada que han hecho con el agua del arroyo en el que Paul fue arrojado, y además la venden a los mismos oficiales de policía. Un gran camión lleno de botellas de agua tomadas del arroyo se puede ver saliendo, lo que implica que a través de ese agua se va a seguir extendiendo el contagio.
Seguimos, y es que el final de la historia de esta trilogía lo tenemos en su segunda entrega, Cabin Fever 2 Spring Fever, estrenada en el año 2009 y que se sitúa un tiempo después de los eventos de la primera película. Yo la voy a situar unos meses después, ya que la película inicia con Paul, y normalmente no duran mucho tiempo vivos los que tienen esta infección, por tanto la voy a dejar en ese mismo año 2002, pero obviamente esto es opcional, vosotros podéis ubicarla en otro tiempo si queréis. Un Paul muy desfigurado escapa del arroyo y deambula por el bosque dejando pedazos de su propia carne en el camino. Cuando finalmente logra llegar a la carretera, un autobús escolar lo atropella y lo mata. Sus restos son revisados por el diputado Winston Olsen, el policía de la película anterior. Winston le asegura al sorprendido conductor del autobús que había golpeado a un alce. El arroyo en el que estaba Paul estaba conectado a una compañía de agua embotellada, como se vio también en la película anterior. El agua está infectada y se distribuyó a la escuela secundaria local. John, un estudiante de último año en la escuela secundaria, está decidiendo si ir al baile de graduación con su enamorada Casey o quedarse en casa. Su amigo Alex está en contra de irse hasta que se una a una chica llamada Liz. Ella dice que si puede salir del trabajo esa noche, pues que se verán en el baile. John le pide a Cassie que vaya al baile de graduación, pero ella se niega. Mientras tanto, Winston está en un restaurante donde un trabajador de la compañía de agua embotellada muere a causa de la infección. Luego se da cuenta de que el arroyo estaba muy contaminado y va a la planta de agua para decirles a los funcionarios que el agua está contaminada. El trabajador al que informa es asesinado rápidamente por un grupo de soldados de la DCC, División de Control de Contaminación. Winston se va antes de que puedan llegar a él. En la escuela secundaria, la infección comienza a extenderse lentamente. Frederica muere en la piscina a causa de la infección y Rick muere cuando se ahoga después de golpearse la cabeza al costado de la piscina y caerse. Alex está decepcionado de que Liz no haya ido al baile, mientras John se pelea con el novio de Casey, Mark. El director Sinclair echa a John, Casey lo sigue y John le confiesa enfadado su amor. Como la popular Sandy es declarada reina del baile, la DCC obliga a John y Casey a regresar a la escuela. La DCC bloquea todas las salidas principales de la escuela y mata al director Sinclair cuando exige saber qué es lo que está pasando. La infección comienza a matar a los estudiantes en un gimnasio a ritmo alarmante. El gimnasio es gaseado desde el exterior. Casey, John y Alex miran con horror cómo matan a todos los estudiantes. Winston es recogido por su primo Herman, listo para abandonar la ciudad. Alex descubre que está infectado y que la enfermedad es una fascitis necrosante incurable. La única forma de detener la infección es amputar la extremidad infectada. Sin embargo, la infección de Alex ya es demasiado grave y se queda atrás. John también comienza a mostrar signos de infección y deja que Casey le ampute la mano para detenerla. El novio de Casey, Mark, sale de la nada, golpea a Casey con un martillo e intenta matar a John, pero Casey se recupera y lo mata con una pistola de clavos. Los dos abandonan la escuela solo para ser emboscados por la DCC. John los detiene, permitiendo que Casey escape. Se encuentra en la carretera y detiene la furgoneta de Herman. Winston y Herman llevan a Casey con ellos. La cámara muestra la espalda donde está comenzando a mostrar signos de infección. Mientras tanto, la cita de Alex, Liz, está en su lugar de trabajo. Ella es un stripper de teasers y está propagando la infección a todos los clientes, quienes a su vez están propagando la infección por todo el país e incluso llegando hasta México. Hasta aquí iría la trilogía original. Se anunció que junto con la precuela se iba a grabar una secuela llamada Cabin Fever Outbreak, pero finalmente se desechó la idea para realizar un remake, y es justo de lo que vamos a hablar a continuación. Este remake copia plano por plano prácticamente a toda la película original, es más, es el mismo guión que se ha utilizado para ella, solo que tiene menos páginas y algún que otro cambio, como por ejemplo el agente Winston, que ahora está interpretado por una mujer. Es del año 2016 y su título es el mismo, Cabin Fever. Un ermitaño que habita en el bosque regresa a su campamento después de cazar conejos y descubre a su perro, Pancakes, muerto por una misteriosa enfermedad que resulta en una salpicadura de sangre en su rostro, infectándole. Paul alquila una cabaña en el bosque para pasar las vacaciones con Karen, Bert, Jeff y Marcy. El grupo se detiene para comprar suministros en la tienda general de Pretty, administrada por Catwall,
y un hombre llamado Tommy. El extraño hijo de Tommy, Dennis, usa una máscara de conejo con plato de papel, muerde inesperadamente la mano de Paul frente a la tienda. En la cabaña, Jeff y Marcy intiman rápidamente mientras Paul y Karen comparten un beso mientras toman el sol. Bert toma su rifle y explora el bosque, sorprendido por el ermitaño. Bert le dispara accidentalmente, pero su preocupación se convierte en miedo cuando descubre que su piel muestra signos de una infección mortal. Esa misma noche, el grupo está alrededor de una hoguera cuando de repente un excursionista parece salir del bosque con su perro. El grupo parece dudar acerca de dejar que esta persona se les una, pero después se entusiasman con él porque les comparte marihuana. Es que, de verdad, qué fácil se vende la gente por drogas. Después, este excursionista desaparece abruptamente con su perro. Esa misma noche, el ermitaño infectado llega a la cabaña en busca de ayuda. Bert le cierra la puerta en la cara y el hombre desesperado intenta robar el coche del grupo. Los hombres, Jeff, Paul y Bert, lo persiguen por fuera de su coche cuando comienza a escupir sangre por todo el interior y exterior del vehículo. Mientras Paul golpea el exterior del coche con un bate, Jeff inadvertidamente le prende fuego y se tropieza en la oscuridad para morir. Al día siguiente, la diputada Winston llega a la cabaña para investigar los informes de la conmoción de la noche anterior. Paul explica las cosas sin mencionar la presunta muerte del ermitaño. Winston le gusta a Paul y promete enviar una grúa antes de partir. Karen descubre que la parte inferior de su cuerpo está infectada por un virus carnívoro. Temerosos del contagio, los otros cuatro amigos la encierran en el cobertizo del bote y se examinan entre sí para detectar signos de infección. Bert regresa a la tienda general para encontrar un médico. Bert parece infectado y el dueño de la tienda recluta a sus amigos para ayudarlo a perseguirlo. Marcy descubre que está infectada mientras afeita las piernas. Después, es brutalmente mutilada por un perro. Paul regresa al cobertizo donde Karen le ruega que la mate. Incapaz de terminar el trabajo, de partirle la cara con una pala, Paul prende fuego al cobertizo y quema a Karen con vida. ¡Qué cabrón con lo que duele eso! Bert regresa a la cabaña, pero Tommy lo sigue y le dispara en la cabeza. Paul recupera el rifle de Bert y dispara a los tres hombres locales. Paul escapa en una camioneta de Tommy, pero se estrella contra un árbol. Cubierto de sangre, Paul se topa con una pequeña fiesta a la que asiste Winston. Winston recibe una llamada de radio del sheriff anunciando que dispare a Paul a la vista. Sin embargo, Paul convence a Winston de dejarlo ir en su lugar. Jeff sale de su escondite y regresa a la cabaña. Encuentra los cadáveres podridos de sus amigos, pero celebra pensar que ha sobrevivido cuando de repente Winston lo mata a tiros. Paul sucumbe a la infección y cae muerto en el bosque cuando el niño, Dennis, lo mira desde un árbol. De vuelta a la cabaña, las autoridades y un equipo de materiales peligrosos limpian la escena del crimen. Bien, pues esta sería la saga completa de Cabin Fever, trilogía y remake. Ahora vamos a hablar sobre sus posibles órdenes de visionado. El primero, como siempre, orden de estreno, con Cabin Fever 2002, Cabin Fever 2 Spring Fever del 2009, Cabin Fever 3 Patient Zero del 2014 y Cabin Fever del 2016. Después tendríamos el universo Cabin original, que lo compondrían tres películas y su orden sería el siguiente: Cabin Fever 3 Patient Zero del 2014, que es el inicio de la epidemia. Después Cabin Fever, la peli original del 2002 que propaga un poco la infección. Y después Cabin Fever 2 Spring Fever del 2009, que propaga aún más la infección llegando hasta América del Norte. También podéis ver la trilogía por orden de estreno, dejando fuera el remake, Cabin Fever 2002, Cabin Fever 2 Spring Fever y Cabin Fever 3 Patient Zero. En el universo Cabin Remake tendríamos solo Cabin Fever del 2016, película exacta a la original con ligeros cambios y actualizada. Si queréis, podéis hacer un combinado. Si la original no os gusta, podéis sustituirla por el remake, ya que la historia es la misma. Pero esto os va a dar un problema de continuidad por el cambio de sexo de Winston, ya que Winston repite su papel en la segunda entrega. Por tanto, el orden de estreno que yo recomendaría sería Cabin Fever 3 Patient Zero del 2014, después Cabin Fever del 2002 y finalmente Cabin Fever 2 Spring Fever del 2009. Como una película aparte, pondría el remake.
Hasta aquí llegaríamos con lo que es la saga de Cabin Fever. Como siempre os recuerdo que ahora en comentarios me podéis dejar todo lo que opinéis sobre esta cronología y sus películas. Y nada más, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.